Espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a esta masterclass. Esta es mi primera masterclass, así que quiero agradecerte infinitamente por
haberte tomado el tiempo de conectarte, apartar este momento para escucharme, porque los tips que voy a darte te van a ayudar a lograr el resultado y mantenerlo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jorge Valverde, soy entrenador y preparador físico de todas y todos mis clientes y entre ellos algunos artistas de clase mundial como la familia Montaner, Thalía, J Balvin, Manuel Turizo. Y bueno, voy a compartir tips contigo de los que comparto con mis clientes. Muchas personas he visto que tienen la idea de que las celebridades tienen acceso a ciertos secretos que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, esto no es así. En todo caso, el secreto es la disciplina, ¿no? Te lo digo porque he trabajado cara a cara con estas personalidades y lo único es que tienen la disposición de aprender y reaprender y superarse. Entonces, eso es lo primero, que debemos de tener esta disposición. No existen los secretos, te lo digo con sinceridad, no hay secretos. Es la constancia y la disciplina en todo caso este secreto. Me he dado cuenta de que muchas personas quieren lograr un resultado, pero no se ponen a pensar en cuánto tiempo quieren gozar ese resultado. No sé si me explico. ¿Por qué? Si tú te pones a pensar y el approach que utilizas cuando logras, más bien cuando inicias un proceso para lograr una meta, tiene que ser un approach que te lleve a lograr el resultado para gozarlo por siempre, no solo por un par de meses. No creo que nadie quiera ver un resultado y decir, ok, lo voy a gozar un par de meses y luego vuelvo a mis antiguos hábitos de alimentación, entrenamiento. No, más bien necesitamos herramientas que nos ayuden a que esto pueda ser real, que se mantenga con nosotros. Si no, ok, el gozo que vas a tener de este resultado por un par de meses te va a dar cierta gratificación, pero el gozo que vas a tener de aprender del proceso y tener herramientas para mantenerlo por siempre va a ser algo que se va a mantener y aunque no existe la perfección y siempre va a haber fluctuaciones, dentro de todo vas a poder gozar de estos resultados. Así que estos cinco consejos que voy a darte van específicamente relacionados con la quema de grasa y, una vez más, con el mantenimiento de los resultados. Diariamente me encuentro con personas que buscan llegar a este objetivo, pero el approach siempre es lograrlo lo más rápido posible. Valverde, me urge bajar de peso. Valverde, quiero quemar grasa. ¿Cómo puedo hacerlo lo más rápido? Valverde, dame los tips para bajar más rápido. Ok, entiendo que esos kilitos de más muchas veces nos molestan y muchas veces es como que, ok, ya no los necesito, quiero deshacerme de ellos. Pero ¿qué sucede? Esta mentalidad de querer lograrlo con un atajo lo más rápido posible, en lugar de acercarte a lograrlo rápido, te estás yendo por el camino más lento, más largo, menos preciso y vas a terminar peor si inicias con esta urgencia tratando de hacerlo rápido. Entonces, los consejos que voy a darte ahora han sido aprobados por miles y miles de mis clientes y si los pones en práctica, van a cambiar tu manera de pensar y van a cambiar, por supuesto, los resultados que vas a obtener para mantenerlos. Así que te invito a que saques tu cuaderno, saca tu celular, lo que tú tengas a la mano para tomar nota. Quiero que anotes todo lo que voy a comentarte, todo lo que voy a decirte en este momento, porque es muy importante y créeme que tenemos mucha confianza en nuestra memoria, pero a la mera hora es como que, ¿qué había dicho Valverde que tenía que hacer? Ok, no. Anotado. Lo tienes aquí y va a ser muy fácil entonces acceder a esto y ponerlo en práctica. Entonces, en cuestión de los tips, vamos a comenzar con el tip número uno. Este tip, no sé si lo has escuchado anteriormente, pero muchas personas todavía creen que esto es así. Tip número uno. Olvídate de pasar hambre. Anótalo, anótalo en tus notas. Olvídate de pasar hambre. Muchas personas tienen la idea de que si están pasando hambre están perdiendo grasa. Se confunde el término de déficit calórico o pérdida de grasa con
el término de pasar hambre. Me dicen, Valverde, ¿sabes qué? Estoy comiendo mucho o esta dieta tiene muchas calorías y me estoy llenando mucho, no estoy perdiendo grasa. Para que tengas un contexto más claro, el enemigo número uno del déficit de calorías y de la pérdida de grasa es el hambre. Y el aliado número uno de estos objetivos es la saciedad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que te recomiendo es que te enfoques en consumir alimentos densamente nutricionales, es decir, que contengan un gran aporte nutricional, pero que sean bajos en calorías. ¿Cuáles son estos alimentos? En su mayoría son los alimentos de un solo ingrediente. Es decir, si tú vas al supermercado y empiezas a comprar tus cosas, tu comida, etcétera, ves en la parte de los ingredientes que solo tenga un ingrediente. ¿Por qué? Porque es mínimamente procesado, es un alimento no procesado. Muchas veces ni siquiera tienen tabla nutricional, depende del país, etcétera. Pero si tú priorizas estos alimentos, te va a ayudar a tener mayor saciedad. Ahora, ¿cómo combinarlos y cuál porción es la que tienes que priorizar? Número uno, las proteínas. Las diversas fuentes de proteínas son las que aportan mayor saciedad, ¿no? Número dos, los carbohidratos complejos. Número tres, por supuesto, las grasas. Número cuatro, los micronutrientes, las verduras, las frutas y verduras. Micronutrientes son vitaminas y minerales. Entonces, mi recomendación es que combines los tres macronutrientes más los micronutrientes en el mismo platillo de 2 a 3 veces por día, ¿no? Las porciones de manera generalizada serían las siguientes. Tendrías que mezclar una porción de proteína aproximadamente del tamaño de la palma de tu mano. Una porción de carbohidratos, aproximadamente del tamaño de tu puño. Una porción de grasas, aproximadamente del tamaño de tu dedo pulgar. Y una porción de verduras, aproximadamente del tamaño de tu puño también. Entonces, estas porciones son generalizadas. Puedes incrementar un poco la ingesta de carbohidratos o proteínas si entrenas fuerte o eres una persona con gran masa corporal. Pero es muy importante que sí combines estos nutrientes, porque estos son los que mayor saciedad te van a aportar. Te digo, los puedes repetir de 2 a 3 veces por día, este mismo platillo, y, o sea, lo puedes dosificar en un horario específico, incluyendo algunos snacks entre estos platillos. Los snacks pueden ser alguna fuente de frutos secos, de grasas, como por ejemplo las almendras, las nueces. Y puedes combinarlo con alguna fruta o si tu objetivo es ganar masa muscular y necesitas consumir mayor cantidad de proteína, puedes incluir alguna fuente de proteína en tu snack como la proteína en polvo o hacerte un shake y de esta manera tendrás mayor saciedad. Entonces, prioriza estos alimentos para que tengas muy cerca a este aliado que es la saciedad que te va a ayudar a no caer en esto, porque si caes en comer poquito. Entonces, muchas personas dicen, ok, estoy consumiendo 1.200 calorías para poder perder grasa, pero realmente lo que están haciendo es generar mayor cantidad o sea, aumentar su apetito y la decisión para poder elegir qué comer va a ser muy pobre por esa cantidad de hambre que les va a dar. Entonces, van a empezar a comer lo primero que se les presenta. Entonces, ahí es donde no están comiendo 1.200 calorías, están comiendo más y eso es lo que hace que no puedan llevar bien un régimen por estar pasando hambre. Entonces, ya lo sabes, no pases hambre, esto no te va a ayudar para nada. Ok, el segundo tip, esto es algo que solemos subestimar demasiado y pues pensamos, no importa, al final esto no hace mucha diferencia. El tip número dos es que duermas al menos 7 horas por noche. Anótalo, porque es bien importante. No me dejarás mentir que con el ritmo de vida tan agitado que tenemos hoy en día, es muy fácil decir, ok, tengo muchas cosas que hacer, ¿qué es lo que sacrifico? El sueño, ¿no? Pues duermo menos horas, duermo solo 5 horas, al final mi día es productivo y no pasa nada. Pero ¿qué sucede? El sueño es algo vital. El sueño tiene un impacto demasiado directo con tu apetito. Entonces, independientemente de que la tasa metabólica se altera cuando duermes poco o tienes mala calidad de sueño, esto va a ser, o sea,
Si tú, está comprobado científicamente, si tú duermes menos de 7 horas, dependiendo del individuo, pero usualmente es menos de 7 horas, lo que va a suceder es que el nivel de cortisol aumenta, el nivel de grelina, que es la hormona que estimula el apetito, aumenta, y entonces se ha comprobado que las personas que tienen esta restricción de sueño consumen hasta 500 calorías extra en el día. Entonces, ¿qué va a pasar? Duermes poco. Tienes más hambre. ¿Y cómo vas a entrar en déficit si tienes más hambre? Estamos hablando que el hambre es el enemigo número uno del déficit de calorías y la pérdida de grasa. Entonces, por ahí decían, no me acuerdo quién lo dijo, pero que el sueño es uno de los mejores quemadores de grasa y lo mejor es que es gratis. Así es. No importa qué tan estricta o estricto seas con tu alimentación, con tu hidratación, con tu entrenamiento, si no arreglas la parte del sueño, créeme, no va a funcionar. Te voy a contar una anécdota de un cliente que tuve hace muchos años. Este cliente bajó cerca de, no sé, creo que eran por ahí 15 kilos en 3 meses, ¿no? Estaba muy contento, era muy disciplinado, le echó muchas ganas, entrenaba fuerte y comía muy bien. Pero él era manager de un antro, de un nightclub. Y entonces no dormía bien, se desvelaba mucho, dormía súper mal. ¿Qué sucede? Que él ya estaba en un punto de grasa muy bajo, entonces él ya estaba a punto de lograr su objetivo, que era definirse. Entonces, como yo le insistía, ¿sabes qué? Necesitas dormir más, hasta que no duermas mejor, no vas a poder llegar a tu objetivo. Y no me hacía caso. Entonces, de buenas a primeras, lo corrieron del trabajo. Empezó a dormir mejor y como ya tenía un porcentaje de grasa relativamente bajo, fue cuestión de semanas para que el abdomen se le pegara y terminara de definirse. Esto es real, el sueño es algo bien importante. Mi recomendación es que comiences con dormirte media hora antes y que intentes ajustar cada semana hasta que llegues a las 7 horas, ¿no? O sea, no intentes, si tú duermes 4 o 5 horas, no intentes ya meterle 7 horas al cuerpo, que al principio no va a ser fácil, no vas a poder de un inicio. Más bien, como te digo, cada semana incrementa media hora. Créeme, esto, además de mejorar tu humor, además de mejorar inclusive tu atención, tu energía, tu fuerza, como te digo, vas a tener mayor saciedad y vas a poder controlar mucho mejor los antojos. Vas a poder llevar mucho mejor tu dieta y, bueno, entre otras cosas, vas a tener mayor claridad para pensar. Pero este es un factor esencial para poder llegar a tu objetivo. Créeme, si no logras modificar tus hábitos de sueño, aunque tengas todo lo demás cubierto al 100%, va a ser difícil que llegues. No, no vas a llegar como te gustaría, ¿no? Bueno, entonces, pasamos al tip número 3. Este tip, igual, usualmente se subestima. Las personas no le toman tanta importancia, que es consume al menos 2 litros de agua al día. ¿Qué sucede? Que nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de líquido. Entonces, imagínate si no le das el líquido suficiente, tu cuerpo tiene que ver de dónde jala ese líquido, ¿no? Ahora, la cuestión de la hidratación no solamente ayuda al transporte de nutrientes por medio de la sangre para transportar oxígeno y nutrientes hacia los órganos, los tejidos, el tejido muscular, etcétera, sino también la hidratación te va a ayudar a, por supuesto, que te sientas mejor. Está comprobado científicamente que una ligera deshidratación puede tener un impacto negativo en tu fuerza, en tu energía. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tú tomas menos agua, tienes menos energía, vas a quemar menos calorías porque tu entrenamiento no va a ser suficientemente intenso, vas a cargar menos peso y no lo vas a llevar a la intensidad suficiente, quemas menos calorías y te termina afectando, ¿no? Además de la famosísima retención de líquidos. Hay gente que me dice, Valverde, no entiendo por qué estoy reteniendo tanto líquido. Bueno, modifica tu hidratación y vas a ver una mejora. Lo que sucede es que el cuerpo, cuando no recibe la cantidad de líquido que necesita, se dedica a retener más para que pueda mantener ese equilibrio hídrico.
Entonces es muy importante la hidratación, es bien, bien, bien importante. Además de que esto también va relacionado a los antojos y al apetito. Muchas veces se confunde la falta de hidratación con el hambre, ¿no? Y mediante un proceso, cuando estamos ligeramente en un estado de deshidratación, es más factible que tengamos antojos y hambre. Así que al menos te digo, 2 litros de agua por día. Si tienes una actividad física mayor o sudas mucho, puedes tomar un poco más, ¿no? Pero esto es lo mínimo que te recomiendo. Sin mencionar la parte de la función renal, ¿no? Que no tomar suficiente agua termina afectando también a los riñones. Así que la hidratación es esencial para los puntos que te mencioné, para tener menos apetito, retener menos líquido, para que tu cuerpo transporte mejor los nutrientes, tenga más fuerza, más energía, queme más calorías. Entonces es un factor esencial para perder grasa y si lo mantienes como hábito, te va a ayudar a mantener los resultados. Mi recomendación para que puedas lograrlo es incrementar al menos medio litro de agua. O sea, si estás tomando, por ejemplo, ahora 1 litro de agua por día, no incrementes de golpe a 2 litros, porque puedes perder minerales de ese cambio tan drástico y en cuanto a la modificación de hábitos puede ser complicado. Entonces, para que no lo sientas tan abrumante, necesitas incrementar medio litro por semana hasta que llegues a la cantidad deseada, en este caso a los 2 litros, ¿no? Un tip que puedo darte es que te consigas un termo, un bote de esta capacidad, ¿no? Porque muchas veces si lo mides con botellas pequeñas, es un poco más complicado, ¿no? Porque vas a estar teniendo que rellenar, que conseguir más botellas, y bueno, también debes de tenerlo a la mano, perdón, para que pueda ser fácil. Entonces, llenas la botella en la mañana o el termo de esta capacidad en la mañana y durante el día te lo vas tomando y te va ayudando mucho a mantener este hábito. Ahora, tip número 4. Fuerza más cardio es mejor que solo cardio. Muchas personas tienen la idea de que para perder grasa, que llegan y me dicen, no, Valverde, quiero perder grasa, solo voy a hacer cardio, porque las pesas me entorpecen, ¿no? Este es un tip bien, bien común, lo escucho todos los días. ¿Qué sucede? Claro, el cardio es una gran herramienta para perder grasa, ¿no? Para entrar en déficit calórico, aumentar la cantidad de calorías que quemas al día, etc. Pero se están perdiendo de algo fabuloso. ¿Has escuchado el término de acelerar el metabolismo? Este término se refiere a elevar la tasa metabólica en reposo. La tasa metabólica en reposo es toda la energía que nuestro cuerpo gasta en mantenernos vivos, es decir, circulación, los órganos, es todas las calorías y energía que tu cuerpo gasta solamente por parpadear sin hacer nada. La tasa metabólica en reposo depende principalmente del tejido magro, principalmente la masa muscular. Entonces, ¿qué sucede si tú comienzas a entrenar con pesas? ¿No? Comienzas a comer más proteína y demás, vas a elevar la tasa metabólica en reposo, ayudando a que tu cuerpo sea mucho más hábil para quemar calorías estando en reposo, ¿no? En pocas palabras, conviertes a tu cuerpo en un horno de calorías. Así que si tú combinas entrenamiento de fuerza más entrenamiento cardiovascular, vas a ayudar a aumentar el porcentaje del déficit calórico por medio del cardio y por medio de que tu metabolismo está trabajando mejor porque estás poniéndole músculo y haz de cuenta que el cuerpo, por medio de la recuperación del entrenamiento de fuerza más el mantenimiento del tejido muscular, gasta más calorías, eleva la tasa metabólica en reposo. En pocas palabras, tu cuerpo paga una renta carísima en términos de energía por el hecho de mantener la masa muscular. Entonces, la estrategia de entrenamiento para perder grasa, inclusive si no te interesa estar fuerte, físicamente voluptuoso, definida o definido, no. Aunque no te interese eso, si solo me dices, ¿sabes qué? Hay gente que llega conmigo y me dice, Valverde, yo solo quiero perder la barriga. Es lo único que quiero. Entonces, aún así, esta sería la recomendación.
no vas a tener ningún beneficio si solo haces cardio. Al contrario, puede reducir el porcentaje de grasa, pero puedes llegar a tener flacidez. Entonces, siempre la idea es que combines fuerza más cardio. Todas las transformaciones que ustedes han visto en mis páginas han seguido esta recomendación. Y bueno, como bien les comento, todos estos tips van orientados a que puedas lograr el resultado y mantenerlo. Entonces, si tú mantienes el hábito del entrenamiento más el cardio, vas a poder mantener tu porcentaje de grasa bajo. La recomendación general que puedo darte es que combines, o sea, que realices un entrenamiento de fuerza al menos 3 veces a la semana y lo combines con entrenamiento cardiovascular al menos 3 veces a la semana. Ideal 5, pero esto sería lo mínimo. Así que no pienses que para priorizar la pérdida de grasa solo tienes que hacer cardio, tienes que combinar las dos, ¿no? Por lo que te digo, para que tu cuerpo se convierta en un horno de calorías y puedas mantener el resultado, ¿no? Las personas que bajan muy rápido de peso, usualmente como pierden masa muscular, cuando lo hacen sin hacer pesas y consumir suficiente proteína, lo que los lleva a ese rebote es esa pérdida de masa muscular. Ok, entonces, espero que hayas anotado hasta ahora estos tips, porque si los pones en práctica, te van a ayudar. Y algo que quiero puntualizar también, ahora acordándome de la cuestión de la rutina de fuerza, es que muchas personas se enfocan en quemar la mayor cantidad de calorías en una sola sesión, ¿no? Hacer rutinas de circuitos muy intensos, de altas repeticiones, ejercicios funcionales, etcétera, para quemar la mayor cantidad de calorías en 1 hora, por ejemplo. Pero lo que la ciencia ha demostrado es que si tú, en lugar de esto, te enfocas en levantar más peso, ¿no? En lugar de enfocarte en las calorías, te enfocas en incrementar las cargas que estás levantando, esto, como les digo, como promueve la hipertrofia, la ganancia de músculo, además de la recuperación que requiere, va a hacer que termines quemando mucho más calorías en las horas posteriores por esa misma recuperación, más en un periodo más largo, por supuesto, al tener más masa muscular, vas a terminar quemando más calorías. Entonces, claro, puedes hacer de vez en cuando algún circuito. No te digo que no lo hagas, yo lo hago también, pero no lo mantengo así. Más bien enfócate en levantar más peso para que puedas elevar la tasa metabólica en reposo por medio de la recuperación en las horas posteriores y, como te digo, por medio del mantenimiento de este tejido muscular, ¿no? Así que bueno, eso es bien, bien importante. No le tengas miedo al peso, sobre todo las chicas que muchas veces tienen miedo de perder la feminidad, ¿no? De alterar como la parte estética y estilizada. Esto no sucede si tienes una estrategia estructurada y al contrario, te da fuerza y va a ayudar a tener mayor definición, a darte mayor definición en los músculos del tronco superior en este caso, ¿no? Entonces, bueno, tip número 5, no te fijes el peso como meta. Muchas personas confunden perder grasa con perder peso. Si tú fijas tu meta en un peso específico, es probable que te frustres. Muchas personas llegan conmigo y me dicen, Valverde, quiero volver al peso de cuando tenía 15 años. Pero ¿qué sucede? Ya pasaron muchos años, tienes más masa muscular y esto no es realista. Cuando buscas tener una recomposición corporal, es decir, perder grasa y ganar masa muscular, tú sabes que el músculo, el tejido muscular es 18% más denso que el tejido graso. Y 1 kilo de masa muscular ocupa mucho menos espacio que 1 kilo de grasa. Por esta razón, cuando vas reduciendo grasa y aumentando masa muscular, puedes bajar de grasa, puedes perder grasa, pero sin perder peso, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero ¿cómo perder grasa sin perder peso? Sí, es así, sobre todo si tu porcentaje de grasa no es muy elevado. Entonces, si fijas una meta en el peso, quieres llegar a ciertos kilos, ¿no? Quieres que la báscula te arroje cierto número, puede que no sea realista. Entonces, mi recomendación es que pongas tu meta en las tallas, las medidas de cintura, ¿no? O en, por ejemplo, hay quien se pone como meta llegar a cierta talla de ropa. Eso es mucho más realista, ¿no? Porque ahí
No estás poniendo, o sea, eso está tomando en cuenta que vas a perder grasa sin importar cuánto peso vayas a perder en general. Entonces, muy importante, anótalo. Ahora que establezcas tu meta, porque sé que vas a ir por tus objetivos, anota, voy a poner mi meta en una talla o en cierta medida de cintura. ¿Cuántos centímetros de cintura vas a bajar? ¿No? Entonces, de esta manera es mucho, mucho más realista. Te voy a dar un tip como bonus. Este tip es algo que también suelen subestimar. No lo toman en cuenta. No todo es entrenar fuerte en el gimnasio y hacer cardio. Muchas personas solo toman en cuenta la actividad física que tienen mientras entrenan y fuera de ahí durante el día se mantienen en sedentarismo. Pero si tú aumentas tu actividad física durante el día, o sea, realmente lo que hace que entres en un déficit calórico, o sea, todo aporte, todo lo que aporte un gasto calórico extra va a ayudar a que tu cuerpo se mantenga en déficit y no solo que llegues a la meta, sino logres mantenerla. Entonces, ¿qué cuenta aquí? Los pasos que das al día, la actividad que tienes durante el día, independientemente de esa actividad estructurada que es el ejercicio. Así que si tú aumentas la cantidad de pasos que das en el día, te va a ayudar perfectamente a gastar más calorías. Mi recomendación es que en un periodo mediano trates de llegar a 10.000 pasos diarios. Si actualmente das menos de la mitad, ok, trata de incrementar 1.000 pasos semanales para que llegues en un periodo de unos meses a esos 10.000 pasos diarios. Y esto tú dirás, pero bueno, caminar, pues no estoy quemando grasa, no estoy haciendo nada. Una vez más, todo lo que ayude a gastar calorías va a aumentar la cantidad de energía que gastas durante el día, aumentando el porcentaje del déficit calórico, ¿no? Si tú estabas en un déficit de 300 calorías solo entrenando, haciendo pesas cardio, más tu alimentación, más todo lo que gasta tu cuerpo solo por sobrevivir. Si tú aumentas la cantidad de pasos que das al día, entonces digamos que gastas, no sé, otras 100 calorías. Entonces ya vas a aumentar 100 calorías a ese déficit, lo cual ayuda a que reduzcas el porcentaje de grasa más rápido y si lo mantienes como hábito, van a perdurar tus resultados. Entonces, anótalo, ponte un goal, puedes medirlo con tu celular, con un reloj, etc. Pero sí es bien importante y te va a ayudar muchísimo. Y bueno, ahora que nos estamos acercando al final de este webinar, quiero que analicemos una pregunta que comúnmente me hacen. Valverde, ¿cómo puedo adquirir disciplina y ser constante? Parece sencillo, pero sabes que necesitas hacer un reset en tu mentalidad, en tus creencias, en tus ideales. Eso no va a funcionar de la noche a la mañana ni solo por el propósito de querer cambiar. Tienes que entrar a cambiar el chip. Quiero contarte que me uní a un equipo de profesionales en productos digitales y juntos creamos el método Valverde, Reset Mind and Body. Este método es una recopilación de 13 años de mi experiencia transformando vidas. Todas las personas que tú ves en las transformaciones que yo publico han seguido este método. No solo han logrado los resultados, la mayoría los han podido mantener durante los años. El propósito más grande de este método es que mantengas tus resultados. Y fíjate que yo me di cuenta, o sea, ¿por qué hice este método? Porque me di cuenta que existía mucha información disponible acerca de nutrición y entrenamiento. Todo el mundo sabía cuántas calorías comer, cómo entrenar, pero ¿y dónde está la parte psicológica? ¿Y dónde está la parte mental? Entonces, inclusive clientes míos, personas que tenían planes específicos, que tenían ya la fórmula para lograrlo, no lo lograban. ¿Por qué? Porque faltaba ese reset en la mentalidad. Entonces, me di cuenta de esto y dije, tiene que haber algo para ayudarle a las personas a cambiar sus hábitos, sus ideales,
Como te digo, hacer un switch en la mentalidad. De nada sirve tener el mayor conocimiento acerca de nutrición si no sabes cómo aplicarlo y si no puedes construir ese compromiso con tu persona y ser constante. Entonces, este curso te va a dar la disciplina que tanto has buscado, te va a ayudar a forjar la constancia, la persistencia que tanto tú has soñado para convertirte en esa persona que quieres ser, en ese yo que visualizas en el futuro, la mejor versión que tú puedes dar. Así que quiero detallarte lo que va a venir en este curso, en este método. El método tiene varios módulos. Para empezar, el módulo número uno se llama Encuentra tu porqué. Como dice su nombre, tienes que enfocarte en por qué lo quieres lograr. Aquí te ayudo a encontrar la motivación, el tipo de motivación que necesitas para seguir adelante y para lograr tu objetivo. No es solamente decir, ok, quiero bajar de peso. No, va mucho más allá y yo te ayudo paso a paso a lograrlo. El módulo 2, todo o nada. Como su nombre lo dice, ¿a poco no te has topado con la realidad de esta idea falsa de o lo hago al 100 o no hago nada? Aquí te ayudo con diversos ejercicios y diversas herramientas para erradicar esa ley de todo o nada y encontrar ese gran balance. Módulo 3. Tu meta sí es posible. Así lo es. En este módulo te voy a decir cómo establecer tu meta de manera oportuna, realista, para que puedas llegar, que muchas veces nos ponemos metas que no son realistas. Entonces aquí te detallo cómo hacerlo y te guío paso a paso con herramientas de trabajo, con cosas que tú puedes hacer desde casa para cambiar esto y lograr esa gran meta que tienes. Módulo 4, factores imprescindibles para el éxito. Como ya lo vimos ahora, los factores imprescindibles son la disciplina, la constancia, la persistencia, el compromiso. ¿Cómo puedes lograr todo eso? En este módulo te ayudo a encontrar esa disciplina, a disfrutar el proceso, a confiar en el proceso. Detallo desde la mente cómo puedes lograr todos estos factores tan, pero tan importantes, que sin ellos no lo podrías lograr. Módulo número 5. ¿Existe la mejor dieta? Ya lo sabes, hay muchos métodos para lograrlo, muchas dietas. ¿Cuál es la mejor? Aquí te puedo decir cuál es la mejor dieta y herramientas para saber cuál es el mejor método para ti. Módulo 6. Hacks para acelerar tu metabolismo, mejorar tu composición corporal y revertir el proceso de envejecimiento. Aquí te doy estos hacks que son muy importantes para que puedas lograr tu meta y, como dice, acelerar tu metabolismo y mejorar la composición corporal. Yo creo que la mayoría de las personas que me están viendo ahora buscan eso, construir músculo y quemar grasa, verse mejor, ¿no? Y obviamente mantenerlo, tener longevidad. Entonces, en este módulo voy a detallar esa parte. Módulo 7, controla tu apetito. Qué difícil, Valverde, tengo hambre, me la paso comiendo, no dejo de comer. Aquí te doy los tips esenciales para controlar el apetito, controlar los antojos, cómo puedes organizarte para preparar tus comidas, cómo hacer un meal prep, cómo organizar tu semana de comidas. Me dicen, Valverde, ¿sabes qué? Me salí al trabajo y no me llevé comida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Ah, bueno, aquí te doy toda la organización que tú necesitas. Una vez más, estos tips los han seguido todas las personas que tú has visto que se han transformado. Que tú te has preguntado, ¿cómo lo lograron? Haciendo esto. Módulo 8, ayudas ergogénicas. Aquí hablo de algunos suplementos que está comprobado que funcionan y que te van a ayudar a lograr tu meta. Al final son la cereza del pastel, pero son un gran apoyo también. Módulo 9, el ejercicio cambia tu vida. En este módulo, además de detallarte cuáles son los beneficios del ejercicio, ¿y por qué pueden hacer que tu vida
se convierta en la mejor vida que puedes vivir, te voy a dar herramientas específicas para organizar tu entrenamiento, para organizar la parte del cardio, ¿no? Y te voy a dar técnicas específicas de ciertos ejercicios para que puedas tener una mejor ejecución en el gimnasio o en casa si es que entrenas en casa. Pero aquí detallo toda esa parte física. Ahora, este curso es para ti si sientes desmotivación al lograr tus metas, si probablemente no tienes la confianza de decir, ok, lo voy a lograr, sé que puedo lograrlo, o si dices, Valverde, mucha gente me lo dice, Valverde, es que mi problema es que no soy constante, nunca acabo lo que empiezo, mi problema es que quiero lograr todo muy rápido y termino sin lograrlo. Es para ti. Si te identificas con esto, es para ti. Si has logrado la meta anteriormente, pero no la has sabido mantener y vas de nuevo para atrás, es para ti. Si buscas tener un cambio en tu estilo de vida que no solo te ayude a la cuestión física y de salud, sino también te va a ayudar en otras áreas de tu vida. Una vez que sigas este método, será un antes y después en tu vida. Te estoy dando 13 años de mi experiencia en este campo. Te estoy dando todos los tips que le doy a esas celebridades que tú has visto que se han transformado y que siguen por años mi metodología. Te voy a enseñar cómo funciona tu mente y cuáles son las etapas del cambio para que puedas salir adelante y en qué etapa tú te encuentras. La realidad, te lo digo con toda sinceridad, es que yo quiero que la mayor cantidad de personas logren cambiar su mente para así salvar su vida. Tú sabes que la nutrición y el entrenamiento salvan tu vida. ¿Qué valor le pondrías a esto? Estoy demasiado orgulloso de haber podido plasmar toda esta información paso a paso para que tú la tengas en tu pantalla y puedas cambiar tu vida. Y no solo tú, tu familia. ¿Qué crees que va a pasar si tú cambias tu vida? Todo eso se transmite. Vas a cambiar la vida también de tus familiares, que son las personas allegadas a ti. Y bueno, el método Valverde está disponible a partir de hoy por la página métodovalverde.com. Tienes 7 días para adquirirlo por un precio especial y también vas a tener varios bonos. Vas a tener una clase con el doctor Mauricio González, una participación especial de mi querido amigo Manuel Turizo, donde sabrás cómo es su transformación, cómo fue todo su proceso de cambio mental y físico, y por supuesto el chat de soporte vía WhatsApp con todos los alumnos. Para revisar todo el contenido del curso, los diferentes módulos, las diferentes modalidades de pago en los diferentes países, monedas, etc., visita la página web métodovalverde.com. Recuerda que tienes 7 días a partir de hoy para adquirirlo. Y bueno, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo a aprender. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Para mí fue un gusto poderte compartir toda esta información. Y recuérdalo, el día de hoy es el día número uno de este cambio, de esta historia. El día de hoy comienzas en la búsqueda de tu nueva identidad. Así que vamos con todo. Like to be close, you 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 like to be close,
Like the...